San Martín es una de las regiones más deforestadas del país. Hubo un aumento sustancial y dijimos, algo hay que hacer, tenemos que parar esto. Mi nombre es José Iván Rojas García, soy empresario y ecoguerrero. Esto viene desde familia. Mi bisabuela ha sido nativa. Siempre nos han inculcado inclusive hacer empresa en entorno al medio ambiente. Acá en Pucacaca hemos chocado mucho con gente que sacaba leña. Mi cabeza tenía precio un tiempo porque agarrábamos deforestadores. Hay empresas que utilizan leña. Si quieres usar, produce, pero no me saques del cerro. No me saques de la montaña, no me saques del área conservada. Siempre ha sido el mensaje eso como ecoguerrero. Habiendo tanta biomasa acá en San Martín, no sabemos diferenciar, separar y poder hacer alternativas. Esto es algo que queremos hacer. Esto es algo que queremos. Tenemos que diferenciar. Mira, botellas de vidrio que se podrían hacer ladrillos. La fibra de coco que se puede hacer un montón de cosas. Pero falta, el Perú debería industrializar más. No queremos llegar a eso en la Amazonía. Queremos proteger, pero no poniendo policías, no poniendo fiscales, sino generando una alternativa. Las empresas agroexportadoras o de producción agrícola, lo que hacen con sus biomasas, como ellos lo llaman basura, queman. Lo queman a tajo abierto, arrojan a los ríos, lo dejan botados por carreteras, por caminos, que eso afecta al desarrollo humano, eso afecta a los animales, eso afecta a las plantas, eso afecta al turismo. Muchos lo llaman de una manera despectiva basura, pero en realidad nosotros lo vemos como una fuente de energía. Nosotros lo vemos como nuestra materia prima. He viajado a todos los rincones de San Martín para identificar, relacionarnos con la población y decirles, oye, esto no es basura, esto tiene una solución, comencemos a trabajar. Sí, pues, le dejaba, ahí estamos con el equipo chambeando, pero quería preguntarle un tema del pacocho, si tiene cáscara. Nos encontramos en la primera planta modelo, disculpen la humildad, la sencillez, pero esto es la primera planta modelo de Latinoamérica donde estamos transformando la biomasa, que mal llamada basura, estamos convirtiendo la energía renovable. Esto es ecocarbón. Se vienen grandes cosas, no solo en el trabajo, sino a medida que vamos mejorando todos, la idea es todos mejorar. Esa es la idea, pero asuman responsabilidad. No necesitamos que esto sea un símbolo local, regional y nacional. Estas son nuestras instalaciones donde hacemos investigación. Acá hacemos las locuras. Esto es nuestro mundo. Lo primero que hacemos es acopiar todas las biomasas, que son desde semilla de aguaje, cáscara de coco, sacha inchi, tusa de maíz, entre otras. Tenemos 36 biomasas identificadas. Y pasamos primero a un proceso de carbonización. Luego esto pasa a una molienda. Luego pasa a un mezclador continuo que echamos la yuca para que esto se pueda aglomerar. Luego pasan a los briquetadores. Mira lo que hemos logrado de la basura que todo el mundo arroja. No se olviden que el Día del Pollo a la Brasa está en el calendario nacional. Por lo tanto, se promociona, el Estado promueve el Día del Pollo a la Brasa. Y este pollito a la brasa tiene un tema que viene utilizando, que es el carbón. Pero ese carbón sale de los bosques, de nuestros bosques amazónicos. Entonces nosotros somos la alternativa.
planta hacemos un ecocarbón que es amigable con el medio ambiente, responsable, recicla, reutiliza, pero no es suficiente. El consumidor no solo busca eso, también busca un precio accesible, que sea duradero, que no emane humo, que no sea tóxico, que no deforeste. Nuestro producto tiene 5% de toxicidad, no emana humo, tiene un poder calorífico superior al de la leña. William Rodríguez Trigoso es un gran maestro, nos ha enseñado muchísimo, es nuestro guía, pero él fue maderero. Él conoce mucho de las especies y conoce mucho de la selva. ¿Tú comparas este carbón? Yo he sido un maderero. Mi actividad hace 20 años atrás me dedicaba a la madera. Yo decía, ¿no? He derramado mucha savia de los árboles. Entonces hoy día me toca ya reponer ese daño, porque yo me siento culpable de todo lo ocurrido. Pero se puede remediar muchas cosas, todavía estamos a tiempo y tenemos una generación que está detrás de nosotros todavía. Y eso estoy haciendo. Lo que queremos es ser la alternativa, porque la pollería es el gran consumidor. Son más de 13.000 pollerías. Las cadenas de pollerías consumen entre 50 y 100 toneladas mensuales de carbón. Y todo eso sale de los bosques de la Amazonía. Entonces necesitamos un carbón que sea 5 veces superior y que le ayude al hornero, al parrillero, a que su carne esté dorada y asada por dentro y por fuera, rápido, y que pueda tener mayor atención a su público. Michael Maffrey, por favor, vamos cargando esto. Vamos, se va para Lima. El Perú arroja 500 millones de toneladas de biomasa como basura. Solo transformando 200 millones de toneladas para ecocarbón, podríamos satisfacer la demanda nacional de las pollerías, anticucherías, el parrillero de fin de semana. Y las 300 toneladas, las millones de toneladas de restantes, podríamos transformar y exportar. Nosotros no vendemos carbón. Lo que vendemos es la idea de transformar la basura nacional en energía renovable que nos pueda ayudar a cuidar nuestros bosques y, por lo tanto, nuestra calidad de vida. Sueño con un país sin basura, totalmente reforestado. Sueño con un país más justo, igual, y sobre todo con una industria ecológica 100% desarrollada. Queremos ser guardianes de la Amazonía para el mundo. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.